Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. El próximo sábado es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Son muchísimas las actividades que preparan tanto las distintas administraciones como las diversas asociaciones de mujeres con las que contamos en la ciudad y nosotros queremos repasar algunas de esas actividades que no solo se ciñen al 8 de marzo, sino que abarcan prácticamente todo el mes. Todo el mes de marzo. Además, si nos da tiempo, vamos a tratar de analizar, de profundizar un poquito en la situación actual de, de la mujer. Hablaremos inevitablemente de la polémica de la de ley del aborto, pero queremos analizar también si cumplimos o no cumplimos esos objetivos de igualdad de oportunidades que tenemos marcado, analizar en el ámbito laboral cómo está la mujer, en fin, dar un repasito a la situación actual. Y para ello hoy nos acompañan Purificación Pineda, directora del área de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, Purificación. Buenas tardes. Bienvenida, buenas. y Mari Nieves Gómez, presidenta de la Federación Ágora. Mari Nieves, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Como siempre, recordarles antes de nada a los teléfonos por si a lo largo del programa quieren participar, quieren comentarnos cualquier cosa. Siempre estamos encantados de escucharles. Son el 951-150010 y el 951-150011. Decía bienvenidas y además hay que agradecérselo doblemente hoy, tanto a Purificación como a Marinieves que estén aquí porque han venido corriendo. Eh, ...ahora está que no para, de actividades, de premios, de menciones y precisamente. Venís de la inauguración de una exposición de fotografía. Cuéntanos, Marineve. Así es. Pues sí, que es verdad que ahora está en racha, como se suele <laughs> decir. Y bueno, efectivamente hemos inaugurado una, foto, una exposición de fotografía que son los trabajos del segundo certamen que llevamos haciendo, eh, que se llama La vida color violeta. Ajá. Y la verdad es que ha quedado bastante. ...buena, es eh, representativa de las mujeres... ...en la vida en el entorno urbano... ...y bueno, pues hemos dado los diplomas... ...porque hay que reconocer uh -huh. el trabajo bien hecho. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Pues va a estar hasta el día 21... Eh, ...en el salón, en el hall del área de Derechos Sociales... ...del Ayuntamiento de Málaga, en la antigua Tabacalera. ¿Cuántas fotografías componen la muestra? La componen 33, me parece que eso. Que muestran eh, una un poco... peculiaridad que tiene la, la muestra nuestra es que lo, pedimos la fotografía en blanco y negro, uh -huh. porque ya nosotras nos encargaremos de darle ese color violeta. Eh, que era, eh, para quien no sepa qué significa, pues bueno, el color violeta es ese color que dicen que uh -huh. en la historia, cuando en esa fábrica de mujeres, pues estaban tejiendo cuando murieron. En, en el incendio que hubo en Nueva York en la fábrica, pues eh, estaban tejiendo ese, eh, un, unos tejidos de color violeta y por eso se le puso. Pero así nosotras ya lo hemos retomado a nuestro argor del día a día, donde decimos que la mirada de violeta es la mirada de, con perspectiva de mujer, Ajá. porque nos damos cuenta de que lo que ven los ojos de una mujer no es lo que ve un hombre, porque tenemos. Nosotras eh, vemos en color violeta. Nosotras vemos de una manera distinta. ...la misma causa... ...y entonces claro... ...pues ese nos distingue a nosotras el tema del color violeta". Uh -huh. Y precisamente bueno, esta exposición de la que le hablamos... ...todavía no hemos tenido ocasión de grabarla... ...porque se ha inaugurado hoy mismo... ...pero sí hemos tenido ocasión... ...de grabar otra exposición, esa que ven en pantalla... ...una exposición titulada Retratos... ...una ventana a África... ...y que forma parte de purificación en este caso... ...de la multitud de actos y de actividades... ...que el Ayuntamiento ha programado en torno al día 8, al Día de Internacional de la Mujer. Curiosa exposición, ¿no? Sí, bueno, nosotras, por supuesto, hay que trabajar la realidad de las mujeres malagueñas y españolas, porque es nuestro día a día, pero no podemos <coughs> olvidar que la situación de las mujeres en el mundo, en otros muchos países, pues es distinta a la nuestra. Y en muchas ocasiones, como sucede aquí, es mucho más difícil que la de la mujer occidental. De todas formas teniendo en cuenta que esto es una exposición de mujeres de, de Gambia, la perspectiva que se le ha querido dar, esto es una, una colección de fotografías de, del fotógrafo José eh, Moreno y, y lo hace en colaboración con la Asociación Nacupenda Sana, una ONG que, que trabaja allí en Gambia. Entonces lo que, lo que han querido mostrar es esa, ese cambio que sufren las vidas de, de las mujeres cuando uh -huh. tienen las herramientas para trabajar, para salir de la pobreza en la, en la que ya en la que ellas viven entonces es una exposición más que de reflejar la dureza de, de lo que viven allí de esperanza de ver que con lo que nosotros aportemos a ese tipo de asociaciones pues que se puede conseguir mucho porque creo que muchas veces también nos olvidamos de que de, de esa parte no siempre mostramos la parte negativa que está muy bien que hay que mostrarle tenemos que ser conscientes de la realidad que viven allí las mujeres y, y las personas sí. en general pero se nos olvida mostrar que cuando nosotros ayudamos, realmente esas personas salen de ahí. Y mucha gente, como eso, en muchas ocasiones no se muestra, pues piensan es que mi dinero, es que mi ayuda no sirve para nada, ¿no? Entonces queremos que mostrar eso, que sí que sirve el trabajo que, que se hace a través pues, bueno, casi todas las fotografías son de, de mujeres porque sabéis que, que en los países en vías de desarrollo normalmente se trabaja con las mujeres porque son las que son capaces de sacar a la sociedad. De ese, de ese atraso que, que tienen, no vamos que son comentar, capaces de tirar de la, de la familia. Vamos a, a comentar enseguida la situación de, de la mujer africana, pero como decías, podemos colaborar, es real. Y en este caso los asistentes a la exposición pues pueden colaborar con, con esta acción solidaria de esta ONG, la CUPENDA sana, adquiriendo copias de las obras expuestas incluso. Sí. Y la recaudación se donará para que esta ONG siga trabajando. ¿no? Con... Por cierto, curioso el nombre, me lo contaron ayer de la exposición, <laughs> que en y significa te quiero mucho. Ajá. Que yo no sabía evidentemente lo que significaba, pero, pero eso es lo que significa eh, en su ajili... Bonito significado. Pues comentaba Purificación que las mujeres en África salen a comprar pescado, mm. hacen las labores de casa, traen agua, cocinan, crían a los hijos. Poca igualdad de, de género ¿no? <laughs> en, esta, en, este, en este país. Eh, me da pie a preguntar por la situación de la igualdad de, de género y de oportunidades en Málaga Capital. ¿Hemos logrado esos niveles de igualdad que se pretenden? ¿Cómo está la situación actualmente? Hombre, vamos a ver, en los países occidentales y en España se ha avanzado muchísimo, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde venimos. Tenemos que recordar que hace menos de un siglo estaban las la sufragistas luchando por el voto femenino o que hace 30 años, poco más de 30 años, en España la mujer no tenía derecho siquiera a tener una cuenta bancaria si su marido no, no la autorizaba. Entonces se ha avanzado muchísimo. Pero está claro que no estamos en unas condiciones de igualdad. Sí que la, la ley nos la otorga, y, uh -huh. y eso es real, no hay más que leer cualquiera de las leyes españolas, pero la realidad es que las mujeres seguimos teniendo muchísimas más dificultades y muchos más impedimentos para llegar a muchos sitios que sufrimos algunas cosas que los hombres no tienen que, que sufrir, como es, por ejemplo, la violencia de género o la el acoso sexual, es algo que se da fundamentalmente contra la mujer, en fin, dificultades en el, en el mundo laboral para acceder a muchísimos puestos, trabajos más precarios, en fin, la realidad la, la sabemos todos. En el deporte, por ejemplo, que en nuestra campaña uh -huh. de este año, pues también hay una invisibilización del trabajo que hacen las mujeres ahí en ese, en ese aspecto. O sea, prácticamente no Enseguida en en vamos a entrar a comentar la campaña concreta ya de este año, pero. ...quería insistir un poquillo más en, este, en esta cuestión... ...en la igualdad, en la conciliación... ...precisamente el año pasado la campaña que ponía en marcha... ...el Ayuntamiento tenía que ver con esto ¿no?... ...con la conciliación entre hombres y mujeres... ...en la vida familiar y laboral... Eh, ...ahora veremos imágenes de la Plaza de la Merced... ...como el año pasado eh, pasaban por el fotocol, ...infinidad de hombres en este caso... Sí. De, ...para demostrar que ellos sí conciliaban... ...pero a mí me, me ha llamado la atención una frase... Que, ...que he tenido la oportunidad de leer en, en el periódico... ...La Opinión, de Mari Nieves en este caso que decía la mujer si sí ha salido de casa pero el hombre todavía no ha entrado a nivel de conciliación tu opinión Marinieves es que todavía de conciliación queda todavía no está aprobado <laughs> es verdad que se ha avanzado mucho como bien ha dicho Puri y que ya hay muchos chicos y hombres que, que están, son una nueva generación y que sí que es verdad que, que bueno, que se dan cuenta de que tienen que aportar y que tienen que compartir. Pero sí que es verdad que todavía quedan muchas que a cara de la galería quedan muy bien diciendo yo ayudo a cuando no tienen que decir ayudo a. Uh -huh. Yo comparto tareas de la casa porque también es mi responsabilidad. Después nos encontramos con que hay otra generación de hombres ya mayores que por circunstancias o no están trabajando porque no tienen trabajo o porque se han jubilado. Y entonces es como que vuelven al entorno del hogar. Uh -huh. Y ahí es donde... Eh, puede haber un poquito más de conciliación, pero ¿sabes qué pasa? Que retoman ellos el mando de la casa, como si... Uh -huh. Entonces empiezan a ordenar como uh -huh. si ellos... así es como se hace la cosa. O sea, que eso hay mucho que matizarlo, pero sí que es verdad que eso es un tema pendiente de que está ahí. Aún así, eh, eligen las tareas que quieren hacer. <laughs> ¿eh? Eh, y después, que el tema de la corresponsabilidad. Uh -huh es importantísimo y de saber hoy mismo eh, un chico que ha, ha recibido un premio ha escogido un diploma se ha, ha dicho unas palabras bien sobre la igualdad de la uh -huh. educación de los hijos y, y se ha referido a que las madres que eduquemos a los hijos en igualdad que nosotras lo entonces debemos, ¿no? dentro de su lenguaje de su buen su buena voluntad de querer hacer las cosas pues todavía le faltaba decir no es que padres y madres educamos en ese sentido es importante incidir sobre todo los más pequeños, ¿no? Claro, claro. Desde chiquititos ir, ir inculcando estos valores. Pero y... está claro, los hijos ven el reflejo no solo de la casa, sino después van al colegio, van, a, van por la calle, tienen amigos, tienen, o sea, que es todo, la, no nos hagamos culpables también a las madres de que es que como tú educas a tu hijo, no. Es que yo educo, pero mi hijo sale a la calle, mi hija, y sabe qué es lo que está pasando y la televisión y las series que echan y todo. O sea, todo es un conjunto. No, no puede ser solo que es importante, importante uh -huh. en la casa, pero que la sociedad también educa, por supuesto. Bueno, vámonos ya al presente, vámonos a este año, vamos a conocer eh, la campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga, en esta ocasión centrada en visibilizar eh, el deporte femenino. En hacer visible el sacrificio, el esfuerzo que hacen muchas mujeres en estar al mismo nivel en deportes que a lo mejor a nivel profesional están más masculinizados, pero nosotras también podemos estar ahí, ¿no? Efectivamente, esto es un tema que empieza a surgir fundamentalmente. Empezamos a darle vuelta y llevamos mucho tiempo, pero sobre todo a, a raíz de las de la Olimpiadas de 2012, uh -huh. que si recordamos, casi todos los éxitos del deporte español fueron de mujeres, pero. Como son las mujeres, pasan como desapercibidas, ¿no? ¿no? Pero luego, después llega el mundial de baloncesto, las chicas ganan, pero tienen menos trascendencia uh -huh. mediática que los chicos que no ganan. Entonces... Sí, si hiciera una encuesta, un poco un sondeo a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. ¿Conocerían menos nombres de.? No, no, si es que nosotras lo hemos hecho. Uh -huh. En los colegios, cuando vamos a, a hablar con. Vamos a... Dar la, la formación en igualdad a niños, niñas, adolescentes, les preguntamos, les decimos, pues dinos nombres de, de hombres deportistas y de mujeres deportistas, y la mayoría son incapaces de nombrar ni siquiera una. O sea, uh -huh. ya no le pidan mucho, pero no sé, gente que siempre te suena, el Belmonte o alguna de estas que está más en azulidad, no las conocen. O sea... Mmm, voy a ser un poco pero es verdad que te encuentras, Messi el pobre se resfría y nos lo cuentan en las noticias mirada exactamente los de o cualquiera. <laughs> pero pero una señora que consigue una serie de logros deportivos con muchísima más dificultad que un hombre porque tengamos en cuenta que tiene normalmente menos sponsores, menos uh -huh. apoyos de las federaciones que los hombres en la mayoría de las ocasiones y que los medios lo recogen menos pues, y encima pasan completamente desapercibidas no pensamos que no es justo para nada porque el deporte al final da igual que sea de hombres o que de mujeres el uh -huh. deporte si nos gusta porque nos gusta el deporte que sea pues evidentemente es lo mismo una cosa que otra pero no se visualiza igual y si hablamos ya de deportes masculinizados o feminizados que también los uh -huh. hay porque sabemos que por ejemplo hubo un, incluso llegó a, a los tribunales un chico que quería participar en las competiciones de gimnasia rítmica y se lo impidió la federación porque uh -huh. decían que era un deporte solo para chicas y el muchacho pues quería participar y al final ganó la batalla en los tribunales. Bueno, pues Ajá. nos vamos al otro extremo y hay deportes, pues mujeres que intentan participar en deportes de hombres y tienen muchísimas trabas, muchísimas dificultades, burlas de la sociedad. Y al final es que no tiene sentido ninguno porque el deporte se trata primero de hacer ejercicio para estar sano, uh -huh. porque es fundamental, y segundo, de pasarlo bien y de socializar. El, valor, el deporte transmite unos valores muy positivos y lo que no podemos. Permitir es que desde el deporte se transmitan valores de desigualdad, porque entonces vamos en contra del espíritu deportivo. ¿no? dentro ¿no? todo esto de que hablábamos, ¿no? es la sociedad en su conjunto, claro. también en el ámbito deportivo, la que tiene que, que hacer esfuerzo. Este año hemos querido trabajar ese, ese aspecto, que está absolutamente masculinizado el, el tema de, del deporte. Y, y lo vamos bueno, a poder... centrar, eh, perdona por ir, en unas jornadas que van a sí. tener lugar el 7 de marzo. Exactamente, el viernes el Museo, próximo, pasado sí. mañana. Va a haber unas jornadas durante todo el día con varias mesas redondas. En esta jornada vamos a tener, por un lado, la ponencia de dos profesoras que, que llevan muchísimo tiempo trabajando en temas de género de, y, de, y de deporte, trabajando, colaborando con el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo. Han hecho publicaciones uh -huh. sobre este tema y, y yo creo que nos van a aportar la visión más técnica. Luego después vamos a, a tener por la tarde la proyección de un documental titulado Cuestión de Pelotas sobre la mujer en el mundo del fútbol, Ajá. que tiene una, una visión muy interesante. Y también vamos a tener una mesa de experiencias de mujeres que son deportistas, algunas de ellas en deportes más, muy masculinizados, como es por ejemplo el rugby, y que van a contar su experiencia. ¿no? Y bueno, vamos a tratar también una de las mesas, vamos, de las conferencias de, la ma de por la mañana es el tratamiento del deporte femenino en los medios de comunicación, uh -huh. que yo creo que, que es aprobamos muy o no aprobamos los medios de comunicación. En general no, en general no y hay alguno por ahí que evidentemente no voy a decir el nombre, que cuando intenta decir Y es que hablamos bueno, mucho del Atlético femenino, eh, <laughs> Sí, bueno, cada por eso semana he dicho, en general, vos, vosotros sí que habláis de, del Atlético femenino, pero pero es verdad que la mayoría no y hay algún, alguna emisora que, que se le ha ocurrido hacer un deporte un programa dedicado solo al deporte femenino o sea lo saca del programa de deporte normal lo y lo pone como aparte positivamente pero lo discrimina ¿no que tú dices bueno qué pasa ¿Que, que el deporte femenino no es lo suficientemente importante como para estar en, el, en las noticias que es donde está el deporte masculino te quedas un poco sorprendida no yo sé que lo hacen como en muchas ocasiones por hacer un bien uh -huh. pero al final aunque dicen que la intención es lo que cuenta, pero al final realmente causan más perjuicio que, que beneficio. ¿no? Estarán presentes en esa jornada eh, nombres como Ana Mingorance, Francisca Bazalo, Alhambra Nieva, fíjese, árbitra internacional, es jugadora de la Selección Española de Rugby, como comentaba, o Ana Mingorance, jugadora y entrenadora de baloncesto, Francisca Bazalo, medallista paralímpica, delegada de la Fundación Andaluza eh, Olímpica en Málaga. Es cierto, es cierto que conocemos menos estos nombres que los, que los masculinos, es una pena pero es así. Así que si tienen interés o curiosidad por conocer un poquito más el mundo del deporte femenino y todo esto que comentaba Purificación, pues el próximo 7 de marzo, viernes, a las 10 de la mañana, durante todo durante el día, todo el día estaremos ahí, en el Museo del Patrimonio Municipal, esta jornada. ...también en este caso... ...el trabajo que se hace con los pequeños... Eh, ...los concursos, los cuentacuentos... ...¿van a ir orientados también al ámbito deportivo? Sí, nosotros hace ya tres, hace ya tres años... Esta es, la, ...esta es la tercera edición... ...en la que convocamos un concurso específico para... para uno para primaria y otro para secundaria ¿no? y, ...y les proponemos pues que nos hagan un cuento... ...o un cómic, dependiendo de, de la edad... ...sobre un tema en concreto de igualdad... ...entonces este año lo hemos centrado sobre la... ...la mujer en el deporte... ...y bueno pues seguro que que los y las más pequeños no nos presentan su, su propia visión esto está claro que se trabaja con, con ellos nosotros tenemos un programa de formación que se llama Vivir en Igualdad en el que vamos a, a los colegios y trabajamos con, con los alumnos y con las alumnas tanto de primaria como de secundaria y, y bueno, pues todo este tema le damos también material al profesorado para que lo puedan trabajar con, con ellos, porque es verdad que cualquier cosa de esta necesita una reflexión previa. ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo trabajamos más ampliamente y al final ellos presentan sus su propuestas. Y bueno, pues a final, de, a final de año más o menos, porque presentan mucho trabajo y nos cuesta mucho tiempo leerlo y, y sacarlo, pero, pero bueno, pues se les da su. Su premio, y, y la verdad es que se lo toman muy bien, se lo pasan genial los, los pequeños. Y este año, además, yo sigo avanzando porque son muchas, son muchas las actividades sí. y hay que ir contando cada una de ellas que no sí. se nos escapa el tiempo. Este año, además, creo que es la primera vez que se hace esta gala homenaje a las asociaciones de mujeres en la ciudad. Mañana mismo. Sí, mañana mismo. Es la primera vez que lo, que lo hacemos, pero tiene vocación de, de continuidad. Este año, bueno, pues vamos a homenajear a nuestras amigas de Ágora. <laughs> que bueno creemos que se lo merecen sobre todo por el trabajo de formación con las asociaciones de mujeres de vertebración del movimiento de asociativos femeninos el trabajo inmenso que llevan representando la voz de las mujeres en tantísimos órganos de participación tanto tanto locales como provinciales incluso incluso claro, no, autonómicos autonómico. y, y llevan la, la voz de las mujeres a muchísimos foros si no fuera por ellas yo estoy segura de que, de que se nos oiría muchísimo menos. Entonces, pues bueno, queremos reconocer ese trabajo porque no nos olvidemos nunca que el movimiento asociativo es un trabajo completamente altruista, desinteresado, que el tiempo lo sacan del suyo propio personal, que les cuesta el dinero y todo eso. Ese trabajo que hacen a nosotros como administraciones nos ayuda muchísimo a seguir avanzando. Nosotros uh -huh. somos de los que pensamos que solas no podemos hacer las cosas, que tenemos que hacerlo en red. Y si no existieran ellas, evidentemente sería muchísimo más difícil. Yo tengo curiosidad por conocer un poquito más en profundidad a la Federación Ágora Marinieves. Para el que no está fuera de que este ámbito, lo que es. no tiene <laughs> vínculo con el movimiento asociativo y menos con el que tiene que ver con mujer, ¿qué es Ágora? ¿Qué trabajo realiza? Eh, la Federación Ágora aglutina a asociaciones de mujeres muy diversas. Muy diversas, cada una hay mujeres literatas, mujeres pintoras, mujeres profesionales, eh, pero en toda su parcela va en busca de la visibilidad, en busca de, de, de la concesión de que tienen derechos, de conocerlos también y de que cómo podemos comunicar a otras personas. Que nosotras también estamos en la cultura, también estamos en, en el mundo empresarial, que también estamos haciendo el día a día y que tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanas que somos uh -huh. de pleno derecho. Quiere decir que una de las labor que hace la federación es eh, crear esa red de unión, porque el recurso es el básico. Eh, por, por supuesto, la, eh, la clave para la igualdad está en la unión y en el objetivo para que desde muy diferentes caminos llegar a él. Y la verdad es que ese fomento que nosotros hacemos de asociacionismo, de ver que ellas están ahí y que se sientan que son, que vamos a transformar esta uh -huh. sociedad y que se puede hacer. Claro, primero hay que hacer una labor importante personal, porque si tú, hasta que tú no te crees... Y tú no sabes, y conoces también la historia de las mujeres, de cómo has llegado aquí, de cómo ha explicado ella antes que hace tan solo treinta y tantos años no, no, no podíamos tener una cuenta bancaria sola, teníamos uh -huh. que estar tuteladas. Eso, esa historia de esas mujeres a principios de año, pidiendo la, a principios de siglo, pidiendo el voto femenino. Entonces, esa historia no se puede perder porque gracias a que hoy podemos estar hablando aquí, uh -huh. ha habido muchas mujeres que han luchado por eso. Entonces, ese conjunto y esa amalgama de lo personal con lo social y el por qué estoy yo, eh, me puedo sentir yo parte activa en mi, so en, mi, en mi lugar, en mi barriada, en mi ciudad, claro, aportando y diciendo de que yo como mujer tengo que tener las mismas oportunidades que un hombre tiene en cualquier ámbito uh -huh. después está las circunstancias que, de cada persona y entonces por eso digo que lo principal es conocer cómo soy yo personalmente qué herramientas tengo y ahora voy y desarrollo las que las que considero para poder hacer todo eso Nosotros le llamamos empoderamiento uh -huh. y no es un empoderamiento de decir aquí estoy yo porque soy yo la que más valgo no es verdad que soy la que más valgo, porque para eso <laughs> cada persona tiene que tener ese sentimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que después del empoderamiento personal viene el colectivo, porque así seré capaz de, de responder a unas preguntas, seré capaz de enfrentarme a esos estudios que dejé en un momento dado, podré ser capaz de unirme a otra compañera y decir lo que pienso, o sea, ese empoderamiento personal y colectivo... Y en el colectivo donde está la Federación Ágora, Ajá. apoyando de que tienen que estar, para poder decidir, para poder pedir, para poder exigir, tienes que tener formación e información. Uh -huh. Y ahí donde ese trabajo es el que hacemos nosotras con las asociaciones de mujeres. Porque después el día a día en las asociaciones eh, será tangible. Claro estará lleno de actividades de claro, cursos, cada de talleres, asociación imagino. deriva su actividad, unas son, como ya te he dicho, unas hacen sus talleres, que, que es verdad de que algunas compañeras dicen, es que ya hacen <coughs> lo mismo. No, es que esas personas necesitan seguir haciendo eso porque vienen unas nuevas, ninguna está en la misma situación, porque en las asociaciones van unas y vienen otras que no es un estanque que vienen las mujeres y que ya se quedan ahí. Uh -huh. Hay muchas que sí, que llevamos muchos años, que nos vemos, pero la evolución está y entonces ya va pidiendo otras cosas. Y dentro de su asociación pide, pues mira, yo quiero que venga alguien a darnos una charla porque necesitamos saber este, el tema del divorcio este, cómo va, que me están diciendo el tema de... ¿Por qué? Porque les interesa y uh -huh. además desde la federación... Animamos a participar en todos los órganos de participación que hay en la ciudad, Ajá. porque sólo así es donde podemos decir qué es lo que de qué adolecemos, qué es lo que nos está pasando, qué trabas tenemos en una causa u otra. Hablamos de la brecha salarial que está ahí Ajá. y cómo explicas tú a una persona que sabe que, que los salarios van con una por sus categorías y que todo eso son, pero después está el truquito que se hacen las empresas y las mujeres cobran menos. Uh -huh. Verás, si estamos hablando de una entidad pública, pues no, una administración pública, no. Pero de las otras empresas, es que nunca nos podemos. Yo siempre digo, hay que pensar en aquella, en la última, en la que, como en la fotografía, en la exposición esta, en las otras mujeres, no en tu situación personal. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues. Ese amalgama de, de situaciones y de cosas consideramos que las mujeres, no es la mujer, las mujeres, uh -huh. con sus pensamientos, esto tenemos que desarrollarlo de alguna manera. Y es verdad que a través de actividades pues, se van haciendo. Nosotras ahora tenemos uno por el día 8 de marzo que se llama La Igualdad de las Mujeres, Progreso para Todas y Todos. Uh -huh. Pues, donde le he estado explicando a Puri que vamos a irnos un fin de semana. ¿Por qué? Porque queremos trabajar, hacer talleres donde las mujeres sepan y conozcan cuál es su misión en, cada, en la asociación, uh -huh. si es miembro de la junta, o miembro de la junta directiva, qué tiene que hacer, cuál es su responsabilidad. porque... Claro, porque todo esto también conlleva una organización. Claro, entonces y... nosotras formamos Pero, a las mujeres. Y cualquier mujer que nos esté viendo ahora mismo en casa. Y diga, bueno, pero yo tengo que ir tres días a la semana, ¿vale con que vaya uno? ¿Dónde tengo que dirigirme si quiero meterme en este mundillo de las asociaciones claro. de mujeres? ¿Cómo eh, lo bueno, pueden hacer? Aquí en Málaga, desde luego, yo hablo por Málaga, que lo tenemos facilísimo para todas las mujeres que tenga alguna inquietud, nada más que con acercarse a los distritos, que están las agentes de igualdad, ahí le pueden. <coughs> Informar de todo, aparte de las actividades que hacen ya en el propio, que salen desde el propio área de igualdad. Pero sí que les informa también de las asociaciones de mujeres que hay en su entorno. Y bueno, con dirigirse a ellas. Y preguntar uh -huh. de qué va. Y conocer qué objetivo es el que tiene y qué es lo que hacen. Pues simplemente puede participar. Que, y después ya estará la voluntad o la, la inquietud o la motivación que pueda tener esa persona. en decir pues esto me interesa. pues voy a estar. Porque en Málaga son 120 y tantas las asociaciones 100, de mujeres sí, sí, son creciendo muchas. purificación. Sí, cada día hay más y, y lo más interesante que hay asociaciones de mujeres más jóvenes, que era lo que habíamos echado de menos en muchas ocasiones, que, que las mujeres, pues parece que se había estancado un poco hace algunos años, pero últimamente hay bastantes asociaciones de mujeres jóvenes, mujeres vinculadas a la, a la universidad, que están en los últimos años de carrera o, o acaban de terminar. Y eso, hombre, está muy bien porque revitaliza también el movimiento y, y da una visión nueva, ¿no? Yo creo que Sabia es importante, nueva, nueva, claro, importante compatibilizar las dos visiones, aprender unas de otras. En muchas ocasiones, esas mujeres tan jóvenes no conocen la historia por la que se ha pasado para que. Ellas puedan hoy en día estar donde están y eso lo aprenden de, de las mayores, aparte de que, bueno, pues ya las mayores le, le enseñan otras cosas, ¿no? Ese cambio de impresiones entre diferentes generaciones es muy positivo. ¿Y la experiencia que se va acumulando? ¿Cuándo comenzó ¿Ahora? Ah, en el 92, en el 92, o sea que. Y nosotras, desde luego, llevamos desde hace. Un par de años también empezamos con un proyecto, Málaga Ciudad de la Igualdad, uh -huh. porque intentando ya tenemos treinta y tantas empresas que están comprometidas en cinco claves, simplemente de darles oportunidades a las mujeres que tengan en sus trabajos, uh -huh. de flexibilidad en los horarios, para que contemplen de que la mujer tiene además carga que no la tiene el hombre. Entonces, bueno, pues estamos contentas porque cada vez se nos van adhiriendo más y es algo importante. Ahora también lleva, se siente orgullosa porque fue una de las cofundadoras y de la, eh, del Banco del Tiempo aquí uh -huh. en la ciudad, un proyecto en el que uh -huh. está implantado ya en ocho sí. distritos de Málaga. O sea, somos las madres junto con la asociación Arrabal que empezamos, pero sí que es verdad que tú te satisfaces cuando tú estás diciendo, bueno, por aquello que apostamos, por aquello que apostó también la entidad, que en este caso también fue el área, pues tienes su frutos... ¿no? sale sí, bien sí, sí, el tema y, y ves esa persona que se, que se adhieren a ese proyecto del Banco del Tiempo sin tener que estar asociado a ninguna asociación. Cualquier ciudad, ciudadano o ciudadana puede participar en él. Entonces también abrir un poquito a la libertad de opción, que hay mucha pero sentirte <coughs> parte activa de tu ciudad. Uh -huh. Bueno, son muchísimas las actividades que nos quedan por comentar, que nos metemos en un tema y nos explayamos. Pero a mí me encanta además, vamos bien, vamos bien de tiempo, pero tenemos que hacer un paroncillo, vamos a ir unos minutitos a publicidad. Tomamos un poquito de agua y volvemos enseguida. Desde 1966, Chiringuito la Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía: el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos: calamar espetado, dorada, lubina, hurta. Comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena, todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. Bueno, pues ya estamos de vuelta y continuamos repasando todas esas actividades que nos proponen, en este caso desde el Ayuntamiento de Málaga, en torno al día 8, el Día Internacional de la Mujer, para conocer, para profundizar eh, en el ámbito de la mujer en Málaga Capital. Lo tenemos muy cerquita. Por ejemplo, eh, pasado el día 8, el 14 y 15 de marzo, el Área de Igualdad de Oportunidades va a estar en el puerto, en el Palmeral de las Sorpresas, para explicarle a todos los ciudadanos qué se hace hoy en día, ¿no? Sí. Hemos, hemos detectado que todavía somos, parece mentira, porque llevamos trabajando en el área de igualdad desde el año 2000, pero hay muchas personas que todavía no, no nos conocen o que nos conocen pero no saben el trabajo que realizan. Uh -huh. Entonces hemos querido salir a la calle, hacer una jornada de puertas abiertas, hemos elegido el Palmeral de la Sorpresa, porque normalmente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana está <laughs> rebasando gente paseando y esperemos que nos haga buen tiempo. <coughs> Y, y bueno pues vamos a eso a salir a la calle explicarle a la gente qué es lo que hacemos tenemos propuestas de diversas actividades para todo el mundo desde niños y niñas pequeñitos con cuentacuentos y demás hasta los mayores y bueno, pues les explicaré, les vamos a explicar qué hacemos, les vamos a explicar qué es la igualdad, porque muchas veces se confunden las cosas, ¿no? Muchas uh -huh. veces se piensa que, que el tema de la igualdad es que las mujeres nos ponemos en contra de los hombres, y no es para nada eso, es al contrario, es un, es un sumar de todos para que todos vivamos mejor y seamos más felices, que yo creo que al final es de lo que se trata, ya que tenemos que estar aquí, pues que, que, que uh -huh. estemos bien, ¿no? Y, y pues eso, se lo vamos lo vamos a mostrar, vamos a hacer esta serie de actividades, vamos a mostrar sobre todo una cosa que ha comentado Mari Nieves, que son las agentes para la igualdad. Ajá. El ayuntamiento tiene una figura que se llama así, agente para la igualdad, y tiene una persona en cada distrito, una mujer en este caso. ¿no? Son muy pocos los ayuntamientos que tienen que tienen esa este atención digamos, ¿no? uh -huh. en, en cada distrito y están ahí un poco como enlace del área en los distritos para dar información a las personas de ese distrito de todo lo que se hace en el área, desde violencia de género a, a temas de igualdad. También trabajo con, con hombres, trabajamos muchos temas de, con hombres, temas de igualdad, porque hay uh -huh. muchos que se acercan a nosotros, o sea, hacemos talleres con hombres, mujeres y, y niños y niñas de los distritos, les damos información de cualquier tema que les interese, tipo de asociaciones que hay, recursos. En fin, y estas mujeres en muchas ocasiones pues no son lo suficientemente conocidas, ¿no? Y queremos pues que toda Málaga sepa que estas mujeres existen, que es un servicio que tenemos a favor de la ciudadanía y que las usen, que las usen porque están para, para eso, ¿no? Ellas bueno, ya uh -huh. tienen muchísimo trabajo, pero, pero bueno, nosotras lo que lo que queremos es que la gente vaya allí, que se informe de, de lo que hacemos y que participen porque para eso lo tenemos, ¿no? Y lo ponen fácil, viernes y sábado. En el palmeral de las sorpresas, si van a pasear por allí, pues ya se llegan y de camino conocen un poquito más en profundidad, como dice Purificación, todo el trabajo que desarrolla el área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, que no es poco. Pero días 14 y 15, 14 y sábado 15. de la semana que viene. Sí, no este, bueno, pueden ir también este al palmeral. Sí, pero no vamos a estar nosotras. <laughs> 14 y 15 de, de marzo. Además se va a celebrar de nuevo el torneo de rugby 7 eh, sí. contra el cáncer. Sí, es la el, tercera edición, si no me equivoco, segunda la segunda. Está organizado por, por la sección femenina de rugby de, de la UMA y colaboramos con ellas en, en la organización del torneo. Y lo queremos hacer, lo que pasa es que bueno, eh, ellas lo tenían previsto para, para esa fecha, creo que era el 5 de abril, si no me falla la memoria. Es un torneo nacional, creo que es importante recalcarlo, porque son muchas las mujeres que hacen rugby, aunque no lo parezca. Y es, digamos, la parte, la parte práctica de las jornadas que tenemos pasado mañana, ¿no? Uh -huh. El demostrar cómo estas mujeres, que el estere todas tenemos en la cabeza un estereotipo de mujer que practica rugby. No, son mujeres como cualquier otra, evidentemente. Uh -huh. Son mujeres, son chicas jóvenes, normales, como, como cualquier otra chica, solo, que practican rugby y además lo practican muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a tener ese torneo con un fin solidario porque ellas han querido que sea así y, y bueno, pues. Nosotras encantadas de, ese, de que tenga ese fin porque ya sabéis que, que con la Agrupación de Desarrollo contra el Cáncer pues colaboramos siempre que no es posible. El propio día 8, purificación, el ayuntamiento lo pone en manos de las asociaciones. no Sí, nosotras preferimos no hacer nada el día 8 porque creemos que es el día de que el movimiento asociativo pueda poner en marcha sus su proyectos, lo que ellas quieran hacer, y nosotras lo que tenemos que estar es apoyándolas, acompañarlas si así, lo, si así lo quieren, pero desde luego sería muy injusto por nuestra parte si nos dedicamos a, a contraprogramar a las Ajá. asociaciones, no, no, me parecería, no me parecería correcto, entonces, bueno, pues allí donde, no, donde nos pidan que acompañemos y que apoyemos estaremos nosotras, pero desde luego no le vamos a hacer. Poner, no le vamos a poner actividades uh -huh. que, que puedan perjudicar la participación, porque al final el problema es que queremos estar en todo y no podríamos. Uh -huh. y, y es una es una lástima, sí. lo podemos Marzo tiene muchos días, el año tiene muchos días, lo podemos hacer en otro momento. En cualquier momento. En el caso de AgroMarin Nieves, el día 8, el día 8, el exactamente igual que el área, así lo hacemos generalmente las de otras instituciones y es como un pacto que se ha llegado a hacerlo porque consideramos que el día 8 de marzo, bueno, el otro día decía yo, no es celebración, es un día de reflexión, uh -huh. es un día de, de darnos cuenta por qué, de dar a conocer el por qué ese día, ojalá no existiese ese día, Ajá. yo digo, ojal yo para mí... Bueno, yo creo que en el, en el pensamiento de todas está, no, no tiene por qué existir, como no tendría por qué existir el 25 de noviembre y como tantos y tantos días internacionales que hay que sirven para eso, para reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, ese día lo que hacemos es eh, participar de la manifestación que se convoca, que la convoca un, una plataforma de diferentes asociaciones. Tú puedes participar más o menos simplemente con acudir ya estás participando y bueno pues eh, solemos hacer este año nuestra nuestra federación también hemos hecho una pancarta uh -huh. porque queremos también poner nuestro lema este de la igualdad para todos que progreso eh, para la ciudadanía en general y yo quería decir al hilo de que nosotras la sí. federación también llenemos es que ya este año serían las cuartas olimpiadas eh, con el, el día 28 de mayo se uh -huh. celebra es el día de acción para la salud de las mujeres también es un día internacional eh, y entonces basándonos en ese día comenzamos a hacer unas olimpiadas dirigidas a las mujeres uh -huh. desde 80 años hasta 30 y menos ¿sabes? Uh -huh. o sea que es un día para pre la prevención de los hábitos saludables de la nutrición y de cómo el fomento de la, del deporte favorece a tu salud eh, quiero decir que es un éxito, es un proyecto estrella de, de la Federación, porque es increíble ver a mujeres uh -huh. de decir recuerdo mi niñez, esto es lo que porque es entre la entre la risa y lo serio, pues al final sacas algo en conclusión, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que uh -huh. tiene un fundamento teórico. Pero después pasa a la diversión porque se hacen todos los juegos olímpicos adaptados a, a las edades de, la, de las mujeres mm -hmm. y tenemos, además lo abrimos eh, por el tema de la conciliación laboral. Puede venir mujeres que tengan ese fin de semana los niños Ajá. porque. Eh, tengan que tenerlo, personas cuidadoras que también están cuidando a otras personas de que puedan venir con esas personas. Entonces, tenemos un servicio de guardería, tenemos un ser, hay un voluntariado en ese fin de semana, que eso es de verdad. ¿28 de mayo? ¿ha dicho? El 28 de mayo. Apúntenselo, solemos, ¿dónde se celebra? La solemos hacer en, un, en, el, en el, centro <coughs> el centro residencial Isdave, que nos facilita la, las instalaciones, que es en Estepona, porque claro, hay que buscar un espacio Grande. donde se puedan uh -huh. hacer todos los juegos y haya los, las canchas y esté todo, todo preparado. También quería comentarte, es <laughs> sí. que claro, se me va, se me va, el, el trabajo tan importante que está haciendo la Federación con sus servicios jurídicos, Sí, yo estaba y... repasando por aquí las distintas áreas y digo, se ha vendido poco, Marie sí, Nieves, para sí, todo lo que sí. hace la Federación. El servicio jurídico y el psicológico que llevamos. Eh, eso lo podemos hacer y lo voy a decir porque uh -huh. es que parece, bueno, sí, he venido con ella, pero es verdad, también trabajamos con otras administraciones uh -huh. y también llevamos otros proyectos con otras administraciones, pero en este caso este es un convenio que tenemos con el área de igualdad. Y porque no nos podemos... Creer la de cosas y la de casos que nos llegan por el tema. de divorcios. que aunque nosotras derivamos, por supuesto, Ajá. porque nosotros no tenemos los medios. pero el asesoramiento. de herencias. de causas laborales. de personas. y eso plan jurídico. pero. Con las custodias, igualmente, muchas personas que aunque tengan su abogado de oficio, tengan su abogado, no comprenden, uh -huh. no saben leer un, sí, lo un que le está texto. Diciendo. Entonces, hay que, se necesita ese poquito, porque la figura del mediador y la figura del asesor, eso o la asesora tiene que estar, uh -huh. ¿eh? porque eso va a facilitar eh, todos los casos y el tema de la atención psicológica porque hay muchos casos de mujeres que necesitan atención psicológica que no tienen por qué ser víctimas de violencia de género uh -huh. sino por diferentes causas por depresiones por situaciones familiares o no olvidemos que las mujeres está recayendo sobre ella todo el tema emocional uh -huh. de la crisis y de la situación que se está pasando en las casas entonces claro cómo llevo yo adelante esto bueno pues eh, tenemos este servicio que también se está llevando a cabo y la verdad es que, mm, que no podemos prescindir de él. No, la verdad es que una labor importantísima. <laughs> temas jurídicos siempre son complicados y tener ahí a alguien que te explique un poquito todos esos aspectos complejos. pues ayuda muchísimo. Uh -huh. Y muchos otros servicios que Marinieves no ha entrado, pero que si ustedes tienen interés y se acercan sí, a la ¿verdad? Federación, seguro que allí les van a comentar la amplitud. De, de aspectos que, que cubren y que apoyan relacionados con la mujer. Hablábamos al inicio de que son muchas las instituciones que preparan actividades. y a mí me gustaría, aunque no hemos podido profundizar, dar alguna pincelada sobre actividades que llevan a cabo otras administraciones, como la Diputación Provincial, que va a llevar a cabo actividades en cada una de las provincias. o el Instituto Andaluz de la Mujer, que ha puesto además en marcha una campaña centrada en los más pequeños. Pero muy curiosa, muy llamativa. Vamos a ver un vídeo, eh, a ver si ustedes quieren conocer a esta Lola, superheroína la más molona, o algo así, titulada en el vídeo desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Es un vídeo muy gracioso, orientado a los más pequeños. Super Lola, super Lola, super Lola. No penséis que todas las niñas son iguales, no, no, no. Hay niñas cartas, bajitas, redondas, azules, parientes, artistas, ligeras, novias, imaginativas. Y Lola es una de esas niñas, y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y llevar a los árboles más altos del parque. Recibida, intrépida, divertida, fuerte, lista, rápida y muy valiente. Y muy valiente. Lola de mayor, quiere ser superheroína. Superheroína. Sí, de las que salvan al mundo y ayudan a la gente y a los gatos que se quieran gatapar en los tejados con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños se sienta libres para hacer lo que quiera. Y claro, como no podía ser menos, Lola se lleva todo el día jugando con la capa mágica que una vez le hizo su madre. Por la calle saltando como loca, corriendo y haciendo ejercicio para ser cada vez más fuerte, para ser cada vez más fuerte. Ya que salvar el mundo es un trabajo muy duro y requiere fuerza, inteligencia y valentía. Lola anda con su capa mágica por todos los rincones, lleva los árboles. Livio de mujeres valientes que cambiaron el mundo. Construye torres con sus piezas de colores. O corre con su super patín, Super Sonic diciendo: Soy Super Lola, la superheroína que más mola. Soy Super Lola, la superheroína que más mola. Soy Super Lola, la superheroína que más mola. Mola, soy super Lola, la superheroína que más mola. Bueno, pues de esta manera tan original, tan llamativa para los más pequeños, quiere trabajar este año el Instituto Andaluz de la Mujer en inculcar todos esos valores de, de igualdad eh, desde los ámbitos más primarios. Desde lo, hacia los más pequeñitos. Nos quedan pocos minutos y a mí no me gustaría que se nos escapara un asunto que está de actualidad y que me gustaría comentar con vosotras. Con Nive ya tuvimos ocasión de hacerlo en un programa que dedicamos específicamente a hablar de, de la ley del aborto, polémica ley del aborto que hay puesta sobre la mesa en estos momentos. Eh, ¿Purificación, cómo la entiendes? Bueno, la posición del Ayuntamiento yo creo que ha quedado bastante clara en, lo, en los últimos meses. Nosotros hemos llevado una iniciativa a pleno. Como, como grupo municipal instando al gobierno a, y a todos los, los grupos parlamentarios a que se pongan de acuerdo en una ley que represente la voluntad de la mayoría de la sociedad española ¿no? entonces en ese sentido lo que queremos es eso, que haya un consenso que no sea la ley de uno sobre otro, ni de otro sobre uno sino que sea una ley que represente a la mayoría de los pero de la mayoría parece no estar de, de, acuerdo de acuerdo con, con esta ley pues, si, hay, si no está de acuerdo la mayoría, habrá que revisarla. También hay gente que no está de acuerdo con la, con la vigente, con la que se aprobó hace, hace unos meses. Todo, cualquier ley es revisable. Yo creo que no hay que tener miedo de, de darle una vuelta a las cosas y, bueno, pues sin ningún problema. El Parlamento realmente está para debatir y para llevar, para plasmar en legislación lo que el pueblo quiere, ese es su mandato. Entonces lo que queremos es del ayuntamiento eso, que se sienten y que lleguen a un consenso que represente a la mayoría de, de. españoles y de españolas, ¿no? en un tema evidentemente polémico y que sabemos que es muy difícil contentar a todo el mundo. Y ahora la voy a poner en un aprieto ¿Mm? a un mayor, a nivel personal, en bueno, acuerdo o en desacuerdo con, con esta ley o en qué aspecto. Bueno, a nivel, a nivel personal, yo tengo de la mi opinión. Yo no, no estoy de acuerdo tampoco con la ley que hay actualmente, yo creo uh -huh. que hay aspectos que se pueden mejorar muchísimo y sobre todo el tema de, de adolescentes es un tema que se puede resolver de otra manera y como decía, todas las cosas son mejorables, lo único que hace falta es sentarse, darle una vuelta, conversar unos con otros, muchas veces la postura, la, la visión del de enfrente te puede enriquecer mucho. Y yo creo que podemos sacar algo que sea de mucho más consenso y que represente mejor a lo que todos queremos y a lo que todos aspiramos. No se ha mojado mucho, purificación. <laughs> <laughs> Marín recuerda recuérdanos tu postura en torno a. Sí, yo mi postura sí está a favor de seguir con la ley que hay actualmente, porque considero. Ya no solo personalmente, porque también personalmente también podía yo decir, pero eh, sobre las personas también que represento y sobre eh, los acuerdos que se han ido llegando desde de los distintos consejos a los que también estoy, pues claro, es una postura clara de decir: la ley que tenemos ahora no obliga a nadie a que aborte, uh -huh. sino le da la libertad de que lo haga según su conciencia y según sus circunstancias entonces bueno nosotras entendemos la mayoría de mujeres eh, feministas porque el tema yo una de las cosas que siempre tengo en batalla es vamos a, de, a desmitificar la palabra feminismo porque uh -huh. parece que estamos diciendo y lo que nosotras queremos lo que ha dicho ella la igualdad y al final lo que es conseguir una vida más justa y más feliz para todas las personas uh -huh. que eso es su significado. Pero sí que es verdad de que la postura está en seguir como está, porque consideramos que aparte hay otros temas más gravantes y más importantes en estos momentos que utilizar un tiempo y un gasto y unos recursos en, en algo que no está demandado. Que también es cierto de que hay personas que lo, de, que, que lo uh -huh. demandan, que están a favor de que esto se cambie, pero si todo se puede discutir pero que creo que no es ni el momento oportuno y siempre somos las mujeres las que estamos ahí como diciéndonos: te vamos a castigar ahora porque ya me parece que estás teniendo demasiados derechos uh -huh. bueno habrá que seguir esperando a ver qué ocurre con, con este proyecto de ley todavía a ver en qué en qué finaliza y a ver si tenemos que volver a hacer otro programa o no para decir qué ha pasado aquí que uh -huh. las mayorías no las mayorías a ver en qué deriva veían ustedes uma, imágenes de, de un colectivo marea Violeta eh, ...que cada año sí sale el 8 de marzo a la sí. calle... ...y que esta, en esta ocasión también lo harán... ...el sábado por la tarde estarán en, en las calles de Málaga... ...por si alguien quiere participar de, de esta manifestación... ...pues ahí tienen al colectivo Marea Violeta... Que, ...que sí lo hará, estará el sábado... ...manifestando pues algunos aspectos... ...en este caso en contra de, de la ley, de algunos recortes... ...y sobre todo luchando... ...por la igualdad de oportunidades... ...y por porque la mujer se visualice... ...y todo esto que hemos estado hoy hablando aquí... ...os tengo que dar las gracias... Marín Nieves Purificación... ...por acompañarnos esta tarde... Gracias, gracias, ...gracias a ti... ...muchísimas gracias... ...ya saben que son tantas las actividades... ...si quieren en la página web del Ayuntamiento... ...y yendo al área de Igualdad... ...pueden consultarla... ...ya detenidamente, tomar nota... ...y en la web... ...también en la, en la web de la Federación Ágora... ...todo lo que hemos comentado aquí... ...pueden buscarlo con más detalle... Y, y acudir y acudir a todas estas actividades que se, que se proponen. Gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos y nos vemos aquí en Las Cartas sobre la Mesa el próximo miércoles.